La nueva Casa de los Sindicatos de Madrid se alza en el Paseo del Prado de la capital de España. Comenzaron las obras con los movimientos de tierras para cimentación hace 2 años. Se han empleado hasta ahora 1.800.000 kilos de hierro para la armadura, 10.500 metros cúbicos de hormigón, con una equivalencia en peso de 24 millones de kilos. El delegado nacional, señor Solís, y otras autoridades sindicales visitan las obras en el día en que se han izado banderas por haber cubierto aguas. La superficie total construida es de 55.000 metros. He aquí un modelo a escala reducida de lo que será esta construcción. Los arquitectos, autores y directores de la obra son los señores de Asís Cabrero, Torres Quevedo y Aburto. Carmen Sevilla, la conocida estrella del cine español, se dispone a subir a bordo del transatlántico Julio César para dirigirse a Buenos Aires, donde iniciará una gira artística por diversos países de América Española. Con ella viaja el productor cinematográfico don Cesáreo González, que presentará al otro lado del mar las películas de dicha artista. Periodistas, actores, amigos y admiradores de la estrella le dan su despedida y desean a Carmen Sevilla los mejores éxitos. En las Corts de Barcelona se celebra un gran festival deportivo de caridad para engrosar la campaña de Reyes, con destino a los niños de los establecimientos benéficos asistenciales. Participan en él populares figuras del cine, del teatro y de la radio. Asisten más de 50.000 espectadores. El encuentro de fútbol pone frente a frente a los artistas de cine y teatro y a los de radio y doblaje. Los del plató y el tablado ponen el máximo esfuerzo en la contienda, pero son superados y vencidos por los del micrófono. Estos últimos ganaron el encuentro por 4-1. La banda de música de la Guardia Urbana desfila en el campo interpretando las más escogidas piezas de su repertorio. Seguidamente desfilan los artistas participantes. En el festival se recaudaron más de 150.000 pesetas que confirman el éxito obtenido por los organizadores. Los funámbulos han declarado la guerra a los puentes y a pesar del viento que amenaza el buen éxito de su ejercicio, uno de ellos, llamado Romeo, atraviesa sobre el cable el curso de un río helado en la ciudad de Mans. Pero cuando parecía que todo iba a llevarse a feliz término, Romeo pierde el equilibrio y evita su caída asiéndose de esta manera al cable bajo la mirada de susto del perro favorito. El funámbulo gana la orilla como puede. Se ha frustrado su aventura, pero por lo menos ha salvado la vida. El segundo salón del Hogar Moderno en Barcelona recoge, bajo el patronato del Fomento de las Artes Decorativas, entidad que agrupa artistas, artífices e industriales, lo más sobresaliente que se produce en España en esta especialidad. La exhibición de conjunto sirve de práctico ensayo para la aplicación de los servicios y menaje en la moderna decoración del hogar. El salón confortable consta de persianas graduables para el buen tamizado de la luz. Las originales instalaciones corren parejas con los objetos y artículos que aquí se exhiben. Una nueva cafetera express continua que funciona sin vapor y que extrae sin peligro y a la presión conveniente la esencia de la infusión con su sabor intacto. En la cocina actual se ofrecen nuevas ideas y procedimientos sin olvidar el aprovechamiento del espacio. Con tantas maravillas, hay algunos varones que se dejan seducir por el trabajo doméstico o que muestran una debilidad de carácter tan grande como la que su peso señala en la báscula. Mientras la señora prepara la quiniela del próximo domingo, el caballero continúa realizando su aprendizaje culinario. Al principio resulta un poco molesto, pero al final ya se acostumbrará. Y no haga usted tantos gestos que no le va a servir de nada, amigo. He aquí el mayor camión anfibio fabricado hasta el momento. Pertenece al Cuerpo de Transportes del Ejército Norteamericano. Este tanque, preparado para el combate, es solamente parte de la carga del enorme vehículo. Puede resistir un peso de 100 toneladas, lo que constituye una buena marca. Un mecanismo especial permite regular la presión de aire en los neumáticos, que en arenas movedizas se desinflan para darle más tracción. Mientras en la Cámara de los Diputados de Bonn se discute la necesidad de ratificar los actuales tratados de Alemania,
En las calles de la ciudad, los comunistas forman una manifestación que obliga a la intervención de las fuerzas del orden. Por 218 votos en favor y 164 en contra, triunfó en la Cámara el criterio del canciller Adenauer. Como las coacciones de los comunistas prosiguen, se emplean eficazmente las mangas de riego, que ponen en fuga a los manifestantes chasqueados y pasados por agua. Todos los años, y en la época navideña, Bruselas adorna sus calles con las más artísticas iluminaciones. Movidos por un fino sentido de la emulación y la competencia, los comerciantes rivalizan en la estilización y en el buen gusto de sus escaparates. Estas iluminaciones de Bruselas duran hasta pasado el año nuevo y señalan gozosas jornadas entre los habitantes de la capital belga, que ven su ciudad enjollada con guirnaldas y arabescos de bombillas en alarde encendido y fulgurante. La rondalla de la Facultad de Derecho de la Universidad Central ha tenido la simpática iniciativa de trasladarse al Palacio del Pardo para regalar con su música la infancia de Carmencita Martínez Bordiú Franco, nieta de su excelencia el jefe del Estado. Acompañada por su abuela, la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, la pequeña recibe complacida esta visita de los tunos, que con sus oscuros manteos y en las cintas de colores que adornan sus mangas evocan los viejos y alegres tiempos de las estudiantinas de Salamanca y de Alcalá. Los representantes de la rondalla entregan a Carmencita el título de madrina. También ponen en sus manos el obsequio que le hacen los estudiantes de la Facultad de Derecho. La niña luce el encanto ingenuo de su tierna edad, y al son de su música, la rondalla regresa a Madrid, cumplida la delicada finalidad que la inspiró en su visita. El presidente electo de los Estados Unidos, general Eisenhower, aterriza en Seúl y se dirige al cuartel general del octavo ejército, a donde se ha trasladado en avión desde Nueva York, para efectuar un minucioso recorrido por los frentes de Corea. Fraterniza con los soldados y comparte con ellos el rancho del día. En uno de estos lugares del frente se avista con su único hijo, John, que actúa como combatiente de guerra. Los surcoreanos se agrupan en manifestaciones de bienvenida al presidente, que conversa también con el jefe del Estado, Kim Man-re. Después de haber quedado de acuerdo sobre la necesidad de reorganizar el ejército de Corea del Sur, pasa revista a las fuerzas. En otra base militar, presencia un simulacro de bombardeo, comprobando el buen entrenamiento de estas tropas. Soldados de 15 naciones diferentes desfilan ante Eisenhower, que en este acto fue acompañado por los generales Van Fleet y Bradley.